Un irresponsable conductor por poco acaba con la vida de un joven de 16 años y dos perritas que se encontraban en la vía cuando la adolescente la sacó a pasear. Y más que es un menor de edad, 16 años, ¿sí? Y no es eso, sino que son animalitos y son parte de la familia de cada uno, ¿no? Como hay muchas personas que dicen, pero lo que va a valer la curación de ellos, compré uno nuevo, no es comprar una persona nueva. Yo creo que eso es incambiable, ¿sí? Entonces, sino que pues, el hecho es que la persona que nos hizo ese daño, pues de pronto me ponga la mano en el corazón, nos ayude, nos colabore, viendo cómo nos dejó los perritos, ¿sí? Porque es igual una perrita ciega y la otra con una pierna partida, yo creo que eso no es para que haga esas cosas. El menor quedó mal herido en uno de sus pies y una pierna, una de las perritas por poco queda ciega y la otra se partió una de sus patas. A pesar de esos lamentables sucesos, el conductor huyó del lugar. Al momento de atropellar a los perritos, mi hijo le hace la señal de pare, los arrolla, los vecinos están de testigos. Él llegó y le dijo, señor, pare que mire, me atropelló los perritos, mire cómo me las dejó. Y él lo que hizo fue que aceleró y lo arrolló a él y le raspó el pie. Sí, entonces él supo el daño que hizo y lo que ocurrió, y lo que hizo fue darse a la fuga. Sí, entonces pues ya la demanda está impuesta ante la SIGIN, ante la Fiscalía, ya tiene conocimiento. Estamos a la espera de que pues si de pronto nos colabora la Policía Ambiental o la Policía en revisar la cámara de ellos para ver la placa de la persona que hizo ese daño. El padre del menor afectado y dueño de las mascotas hace un llamado a las autoridades para que el hombre responda por sus actos, a la vez que pide a los conductores manejar con precaución. Yo lo primero que le diría a las personas que pues son animalitos, son seres humanos que lo único que le hace falta es hablar, ¿sí? Y pues que tener precaución, como dice mi esposa, acá tenemos una escuela a pocos metros, allá a media cuadra hay otra escuela, que no hubiera sido un animalito sino hubiera sido un niño. O una persona de la tercera edad, o sea, se le echa la camioneta por encima, creo que eso no es ser justo. Según los habitantes del barrio Comuneros, por esta zona se han presentado diferentes incidentes con las mascotas de los vecinos, inclusive ha habido muertes de gatos y perros.